Hola, hola, buenas tardes. Tenemos camaritas. Camaritas todos. Todos con camarita. Vamos, vamos. Camaritas todos, por favor. Bueno, ahí por medio del WhatsApp les envié dos ejercicios. Creo que ya los eh, visualizaron, ¿verdad? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, decía que ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, les envié dos ejercicios. ¿Pudiéramos abrirlos, por favor? Bueno, este día vamos a hablar de lo que se llama formato de número. El día viernes estuvimos hablando acerca de formato de texto, que es muy diferente a formato de número. Y obviamente, como su nombre lo indica, formato de número es cuando nosotros vamos a aplicar un formato especial a nuestras cantidades, a nuestros números. Yo sé que ya conocen muchas de estas opciones, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis en lo que se llama formato de número personalizado. Que si va a resultar algo novedoso. Bueno, eh, camaritas encendidas, todos, por favorcito. Todos los que ya ingresaron, camaritas encendidas, y mantengamos la encendida, no la apaguemos, por favorcito. Eh, voy a compartir mi pantalla. Y le voy a decir qué vamos a hacer. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. sí. Aquí tenemos el caso de formato de número normal. Queremos estas, que estas tres tablas, una, dos, tres, tengan el mismo formato, tanto de texto como de número como lo vemos en la captura inferior. Ya sabemos cómo aplicar eh, rellenos, bordes. Eso mismo vamos a aplicar aquí, acá y acá. Pero note que en este caso los bordes al menos son un poquito diferentes a lo que hicimos el día viernes. Porque en este caso... Yo he aplicado un borde un poco grueso, digamos, en los extremos de la tabla, es decir, izquierda, derecha, arriba y abajo. Los bordes externos. Los bordes internos son una especie de puntitos. Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer acá y acá también. Y luego me le va a poner formato de contabilidad, es decir, formato de número de contabilidad a las primeras tres columnas de enero, febrero y marzo. Me le va a aplicar formato de moneda, no es lo mismo, contabilidad que moneda, a las columnas de costo unitario, precio al público. Y me le va a poner porcentaje, formato de porcentaje, a la columna de porcentaje de descuento. Tome en cuenta que formato de contabilidad se aplica el mismo dólar a nuestras cantidades numéricas. Igual que formato de moneda. Pero ¿cuál es la diferencia? que formato de contabilidad se lo aplica justo en el extremo izquierdo del ancho de la columna. Observe. En cambio, formato de moneda se le aplica justo a la izquierda del de número. Es decir, no sigue una línea recta, así como contabilidad. Aquí no. Se adapta al ancho del número. Vaya, necesito que me termines ese ejercicio en no más de 10 minutos. Si usted cree que le va a salir muy difícil, bueno, también vimos cómo copiar formato el día viernes. Es decir, que habiendo aplicado formato aquí, al menos lo que son los bordes, los rellenos, se los puede aplicar aquí de una sola vez y acá también. Le doy 10 minutos, no más de eso, porque necesito avanzar a formato de número personalizado. Mientras usted está trabajando, yo le voy a pasar lista. Eh, buenas tardes. Diga. Le voy a eh, le saluda Cindy. Lo voy a molestar si me ayuda pasándome nuevamente el reporte. Me imagino que lo mando por chat. No, lo mandé por el WhatsApp. El grupo Was... de WhatsApp. Ah, no estoy en el grupo. Va, ya me voy a integrar. No sé si me puede ayudar, por favor. Para ingresar al grupo. Eh, no, cuando ahorita le voy a decir, cuando ya ingrese para ver si lo puede volver a enviar, es que como no estaba, no me va a aparecer todavía hasta que ingrese. Ah, bye. Ya le aviso, gracias. Bueno. Amable. Ana Cristina. Ana Cristina, Díaz. Está. Besilis Beth. César Samuel. Presente, licenciado. Bueno, Cindy Areli. Ah, la acabo de ver por ahí. ¿eh? Presente. Claudia Auxiliadora. Claudia Auxiliadora. Dalila Marisol. Dalila Marisol Daisy Elizabeth Presente Eva Susana Eva sí, e presente Okay, Floridalia Floridalia No está Griselda Liset Griselda Liset Tampoco Héctor Manuel. Presente. Dalila le respondió en el chat y la compañera Cristina eh, ahorita le sacó la plataforma. Se está volviendo a conectar. Bye. ¿Quién me dijo la primera? Dalila. Dalila. Vaya, sí. la segunda. Eh, cuando vuelva a entrar me avisan. Bueno, bueno, yo le digo. Joana. Joana de La Paz. Ya está. Jocelyn Beatriz. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Hola, eh, Julio Alejandro, ¿me está hablando? ¿Quién es que está hablando ahí? Apaguemos micrófono, por favor. Julio, creo que por el chat está. Seguro, chequeé en el chat, por favor. Griselda presente, Julio Fuentes dice presente por el chat. Ajá, Julio Fuentes, Maya. Griselda acaba de entrar, Griselda, Griselda. Hola, presente, sí, Acaba de ingresar. No ingresé antes, pero tenía problemas con la cámara. Vale. Escuchó las instrucciones, ¿verdad? Carla Gabriela. Presente. Laura Berenice. Laura Berenice. No está. Leslie Yanira. Tampoco. Leyda Virginia. Leida Virginia. Nada. ¿Quién habló? Virginia, presente. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Luis Armando. Nada. Marisol presente. del Carmen. Presente, Luis Armando. Bye. Presente, Marisol del Carmen. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Nada. Osvaldo eh, Vladimir. Osvaldo. Osvaldo me contestó. Presente. Vaya, Ricardo Mauricio. Ricardo Mauricio. Nada. Sandra Carolina. Sandra Presente. Vaya. Vale. Tulma Jenny. Presente. William Mauricio. William Mauricio. No estamos William, yo me recuerdo haberlo visto ahí al inicio. Presente, presente. Ah, bye. Yanira del Carmen. Presente. Va. Ok, ¿cómo vamos eh, con el ejercicio? Cristina ya se incorporó. Igual Laura le escribieron al chat. Bye. Eh, ¿Cristina? Ya... ¿Cristina qué? Perdón. Ana Cristina Díaz. Ah, Ana Cristina. ¿Quién más? Yo solamente si me ayuda con el ejercicio por el WhatsApp. Ya me Ahorita incorporé sí, al bien. grupo. Luis Gracias. Orto. Luis Orto también. Laura Berenice también. Luis Armando Sorto. Sí, Sí, él ya lo había puesto. Laura Berenice, vamos a ver, Laura sí no la había puesto. Vaya, eh, les pido por favor, hágame el gran favor, más bien hágaselo usted mismo, de ingresar a la clase cinco minutos antes de la una de la tarde para evitar estos inconvenientes. Si no, me toca estar repitiendo los nombres. Cuando paso lista, o me toca estar repitiendo las instrucciones, o me toca estar enviando los ejercicios una y otra vez. Hagámonos el favor, ¿verdad? De tal manera que el curso no tenga interrupciones de ingresar cinco a la una. Por favorcito. Se los voy a agradecer muchísimo. Yo lo entiendo, pero fíjese que, por ejemplo, yo tenía una reunión. Y salí hace poco, entonces por eso es que me he, he ingresado tarde. Pero al contrario, trato de estar a tiempo. Sí, yo lo entiendo. Sin embargo, acuérdese que también sabemos que tenemos el compromiso. Y si nos hemos incorporado al, a la capacitación, quiere decir de que ya estamos eh, predestinados a ingresar a la reunión por lo menos cinco minutitos antes. De acuerdo, hagamos el tiempito. Si es que de, entramos a una reunión... Hoy estamos en el almuerzo, hagamos el tiempito y digamos, no, ya faltan cinco, me voy a salir de la reunión, voy a pedir un permisito para estar en la, en la capacitación unos cinco minutitos antes, ¿de acuerdo? Ahorita le envío el ejercicio. Ahí está ya Cindy hoy. ¿Ya lo vio Cindy? Sí, ahorita, gracias. Bueno. Una consulta, ah, quería que por favor me aclarara, maestro. este La primera me dijo que era de contabilidad, la segunda de moneda, o, o me faltó algo ahí porque son tres diferentes, ¿verdad? Son tres diferentes. Voy a compartir de nuevo. Ok, gracias. bye dijimos que acá, contabilidad, ¿verdad? Enero, febrero marzo, contabilidad. ¿Qué? Aquí no, aquí simplemente centrado. Okay. Y luego aquí en coste unitario y precio al público, formato de moneda. Es okay, aquí. perfecto. Acá formato porcentaje. De acuerdo. Okay, gracias. Okay. Me suben manitas cuando vayan terminando. Ya solo nos quedan cinco minutos para terminar. Ya veo varias manitas, qué bueno. Ya ven que rapidito. Formato de número convencional no es nada difícil. Ahí nomás están los comanditos, ¿verdad? De, de contabilidad y, y de moneda. Sigo esperando más manitas. Excelente, ya tengo nueve manitas, muy bien. Ya tengo dos semanitas. Bueno, eh, les pido que visualicemos un documento PDF que acabo de compartirles también a través del WhatsApp. Y que soy yo se lo voy a compartir aquí. ¿Por qué se lo envié? Porque lo más probable es que pues, surja esa inquietud, ¿verdad? De que queremos tener el documento a la mano. Por ahí se lo envié yo. Este documento fue obtenido de un sitio web sin costo, por cierto, que se llama Excel Total. Y de ahí tomé yo esta literatura para poder explicar lo que viene en este momento. Si gustan vamos a bajando manitas, espero que todos hayamos terminado este ejercicio, que es sumamente fácil. Ahora vamos a hablar de formato de número personalizado. A eso se refiere el documento que yo le he compartido, el documento PDF. Bajemos manitas todos, por favorcito. Daisy, ¿podemos bajar manitas? Gracias. Ahorita comparto el documento, que es la base de lo que vamos a hacer este día. Si usted observa, en la parte superior nos habla de códigos, códigos de formato personalizado en Excel. ¿Qué son estos códigos? Ciertos caracteres predefinidos por el Excel para que nosotros podamos aplicar formato personalizado de número solo aplica para el caso de números entonces. Los más comunes, no voy a hablar de todos, aquí usted tiene todo el listado de códigos de formato número, pero solo voy a hablar de dos de ellos, no, de tres. ¿Cuáles van a ser? El código numeral, el código cero y el código de cuando encerramos un texto entre comillas. El código numeral, ¿qué hace? Representa un número sin considerar ceros a la izquierda. El código cero despliega ceros a la izquierda para rellenar el formato. Y luego, las comillas despliegan el texto, es decir, lo que se encuentre dentro de las comillas para aplicárselo a un formato personalizado de números. Acá en el ejercicio, en el segundo ejercicio que yo les compartí, que es este, vamos a practicar lo que es formato personalizado de números. Observe la captura de abajo. En la columna número de orden, yo puedo observar que uno, dos, 3, cuatro, cinco, los primeros cinco números, pues aparentemente no necesitan de formato personalizado de número. Pero, ¿por qué? Porque estos números constan de ocho cifras, ocho dígitos, si usted lo quiere llamar así. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo escribo un número cinco? un número 45, un número 1000. Estos cinco números, estos tres números, perdón, no no nos van a aparecer con ceros a la izquierda. Nos van a aparecer tal y como los escribimos. Hagamos la prueba aquí en la A7. Hagamos la prueba con el número 5. Si yo escribo el número 5, me aparece el 5, pero yo quisiera rellenar de tal manera que los siete dígitos restantes me aparezcan como ceros, tal y como lo vemos aquí en la captura. Si yo trato de hacer esto manualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, el Excel no le hace caso. Igual va a ser con el número 45. voy a escribir en vez de 45, voy a escribir seis ceros uno dos tres cuatro cinco seis y un número 45, el Excel no le hace caso y por más que nosotros digamos que vamos a sombrear la columna de números de número de orden y empecemos a atravesar por aquí no vamos a poder hacer nada ¿por qué porque no tiene el formato correspondiente para que nos aparezcan ceros justo a la izquierda del número que nosotros hayamos escrito. Entonces, vamos a volver al, al documento y nos dice que el código cero despliega ceros a la izquierda de un número para rellenar el formato. Vamos a ver un poquito más abajo. Y nos dicen unos ejemplos por acá. Que si se escribe, por ejemplo, el número 100.25 y se le aplica formato de ceros, ¿qué va a pasar? Tenemos un cero a la izquierda del punto decimal y tenemos cinco ceros a la derecha del punto decimal. Entonces, el código cero a la izquierda del punto decimal. No va a hacer nada, simplemente va a sustituir el valor de 100, tal y como lo vemos en el resultado. En cambio, si nosotros agregamos 5 ceros a la derecha del punto decimal, nos va a tomar las primeras dos cifras, que son 25, las va a poner, eh, las va a ubicar acá en el resultado, y como le estamos diciendo 5 ceros, nos hacen falta 3 posiciones todavía. Esas tres posiciones van a ser rellenadas con ceros. A la derecha del punto decimal. Luego, el otro caso, 100.25. Si le ponemos cinco ceros a la izquierda, ¿cuántas posiciones tenemos ya en el número 100? Una, dos, tres. Las escribe como tal. Pero, como estamos escribiendo cinco ceros. Hacen falta dos para rellenar todavía. Entonces le va a poner dos ceros a la izquierda del número que ya tenemos aquí. Y el otro cero después del punto decimal simplemente hace las veces de aproximar el punto 25 a punto 3. ¿Por qué? Porque solo hay un cero después del punto decimal. Si hubiera dos ceros aquí, entonces aparecería punto 25 no lo aproximaría. Esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder terminar este ejercicio. Es decir, queremos que si un número que se escriba en la columna de número de orden tiene menos de ocho posiciones, ocho dígitos, entonces van a ser rellenados con cero. Hagamos la prueba. Vamos a sombrear desde la A2 hasta la A10. ¿Dónde voy a buscar formato personalizado de número? Nos tenemos que ir al cuadro de diálogo de formato personalizado de número. Luego en categoría vamos a elegir personalizado. ¿Y dónde vamos a ubicar los ceros? Debajo de tipo. Aquí justo donde dice general, que aparentemente no podemos cambiar nada ahí. ¿Por qué? Porque las opciones las, las vemos abajo, pero la verdad es que ninguna de estas nos va a servir. Lo que debemos de hacer es borrar la palabra general y escribir ocho ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le damos a aceptar. Ahí está la solución. ¿bien? ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el número 1000, lo voy a escribir 1000. Las cuatro restantes posiciones me las está rellenando con cero. Yo escribo que eh, 50.000. Hacen falta todavía tres posiciones para rellenarlas con cero. El Excel lo hace sin ningún problema. ¿Estamos entendidos que hace el número cero como código de formato? Sí. Solo un sí escuché. Sí. Entendido. Sí, entendido. Perfecto. Vamos al siguiente caso entonces. El siguiente caso son números de teléfono. ¿Será posible que podamos escribir números de teléfono con este formato? Claro que sí. Se quedaría corto el Excel si no pudiéramos. Y es que normalmente lo que hacemos cuando escribimos un teléfono en el Excel es, por ejemplo, 7777-7777. Qué chivo tener ese número, ¿verdad? <laughs> bueno, sabe quién será el suertudo. Pues sí, aparentemente está bien. Pero eso no es el método correcto. Porque inclusive queremos incorporar código de área. Y encerrados entre paréntesis. Luego observe que hay un espacio. Entre el cierre paréntesis y la siguiente cantidad. Y luego un guión que separa los primeros tres de acá con los últimos cuatro. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí vamos a estudiar en el documento el formato del código numeral. Y este, este concepto acá no queda muy claro. Yo me voy para abajo, donde se habla un poquito más claro acerca de esto. Y nos dice aquí, cuando utilizamos el código numeral, estamos asegurando que ese espacio será ocupado por un número, nada más. Veamos el primer ejemplo, 100. Si le aplico formato numeral, no va a haber ningún cambio. Pero a 100.75 le aplico un solo numeral me lo va a aproximar al entero mayor, 101. Si tengo 100.25, nuevamente con solo un numeral, me lo va a aproximar al próximo menor, que sería 100. Le quita la parte decimal y lo deja con solo la parte entera. Volvamos al 100.75. Le aplico formato numeral de numeral, punto, numeral. La parte entera me la deja igual. La parte decimal, punto 75, como solo le puse un numeral, me va a aproximar el primer número después del punto decimal al próximo mayor. En 100.25 le aplico el mismo formato del anterior: numeral, punto, numeral. La parte entera la deja igual. Y después del punto decimal, me lo va a aproximar al próximo mayor, punto 3, en otras palabras. Pero veamos qué pasa si a 100.75 le aplicamos formato numeral de numeral, punto, numeral, numeral. Dos numerales después del punto decimal. Ah, en este caso lo voy a dejar tal y como están. 100.75. Igual con el 100.25. Numeral antes del decimal, dos numerales después del decimal, lo deja igual. Entonces, el trabajo en numeral cambia según el formato que le apliquemos. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Bueno, tal y como nos lo solicitan el ejercicio, también necesitamos paréntesis. ¿Y qué pasa con el paréntesis? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Aquí tenemos su código respectivo este grupo de caracteres de código de caracteres para formato incluye el abre paréntesis y el cierra paréntesis y si la explicación nos dice que se muestra este carácter quiere decir que si yo en formato de un número escribo un más un más voy a ver si yo escribo un menos o equivalente a un guión un guión voy a ver si yo escribo en formato número una aplica, una aplica voy a ver. Si yo, explique, si yo escribo abrir paréntesis o cerrar paréntesis, eso es lo que voy a ver. Si yo escribo dos puntos, también voy a ver esos dos puntos. Si yo escribo un dólar, un dólar voy a ver. Por eso nos dice, se muestra este carácter. Ah, entonces quiere decir que dentro de formato de número, yo debo de escribir un abre paréntesis y un cierra paréntesis, donde sea necesario, para que se vea ese abre y cierra paréntesis. Pongamos la prueba. Voy a sombrear este rango. Me voy a ir a formato personalizado de nuevo. Voy a borrar el general. Voy a escribir. Un abre paréntesis. Ahora voy a escribir un numeral nada más. Note cómo la muestra se va adaptando a nuestra necesidad. Ya escribí un numeral. Cierro el paréntesis. Pero usted aquí podría dudar y decir, ay, no, se cerró allá bien lejos. Yo solo necesito encerrar tres dígitos. Entre paréntesis, paciencia. Aquí la paciencia es lo que manda. Bien, ahora un espacio. Un espacio, lo que va a mostrar es eso, un espacio. Ahora, tres numerales más. Ahora un guión o símbolo de menos. Un menos es lo que estoy viendo aquí también. ¿Cuántos numerales me hacen falta? Me hacen falta todavía cuatro numerales. Los escribo. Ah, ahora. Estos últimos cuatro caracteres tomaron el lugar de los cuatro últimos numerales. Y entonces. Las tres cantidades al inicio, los tres eh, dígitos al inicio, se encerraron entre paréntesis. ¿Por qué? Porque yo escribí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete numerales después del paréntesis. ¿Cuántos hacían falta entonces para encerrarlos entre paréntesis? Solo tres. Y el Excel se encargó de hacer este, este movimiento. Luego solo damos clic a aceptar y ahí los tenemos ya me cuenta cómo le fue hola hola excelente no, todo bien Estoy... listo verdad mire esto es, es uno de los secretos listo. más guardaditos bueno es uno de los secretos más guardaditos ahí bien ocultos del Excel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ver todos los formatos aquí. O nos vamos a más formatos de números y decimos a empezar a explorar todo esto y atravesar toda esta lista y ninguno satisface nuestras necesidades. Porque tenemos un caso muy específico. Bueno. Entonces, es donde este documento se hace muy importante aprender a manejar los códigos de formato personalizado de número. Okay. Vamos al siguiente caso. Ahora queremos este peso con un espacio, una K. Y una G. Ah, bueno. Observe cómo están los números. Por más que yo diga que voy a escribir una K y una G, pues sí, es probable que sí funcione. Veamos con el 59 espacio KG. Ah, vaya. Pero ¿qué pasó? Me lo movió hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Ya lo había mencionado en las clases pasadas. ¿Quién me ayuda a recordar? Lo toma como texto. Exactamente. Ahora esto ya es un texto. Ya no es un número. Y si yo aquí en promedio quisiera sumar todo esto, a ver, probemos. Voy a escribir igual: promedio, abro paréntesis, marco el rango, cierro paréntesis. 73.125, me dice. Pues sí. 73.125, pero solo de esto. Esto ya no lo toma en cuenta. Esto no lo puede sumar porque eso es un texto. Veamos a ver si es cierto. El promedio es uno, nos dice, ¿verdad? Pues sí, porque todos son uno aquí, pero este no. No puede ser que el promedio de todo este rango sea uno si aquí hay un 59. Eso no tiene sentido. Ah. Entonces, es mejor utilizar promedio, eh, perdón, formato personalizado de números. ¿Cómo le vamos a aplicar ese formato? Bueno, voy a deshacer estos cambios. Para yo poderle decir al Excel que estos siguen siendo números, pero los quiero con formato personalizado de una K y una G, entonces voy a tomar en cuenta lo que me dice el documento. Que yo encierre la K y la G entre comillas. Cualquier texto encerrado entre comillas, ese texto nos va a aparecer. Ah, veamos. Ya tengo sombreado yo por aquí, me voy a formato personalizado de número, elimino general y le voy a escribir numeral, espacio, comillas, una K mayúscula y una G minúscula, comillas para encerrar, luego aceptar. Tanto remedio, mire. Ahora sí, ya puedo decir que puedo utilizar la función promedio y el Excel va a seguir pensando que estos son números con los cuales puedo hacer cálculos. Ahí está, 72. Hagamos la misma prueba que hicimos hace un momentito de dejar el 59 arriba y luego 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah. Ya el promedio no es de uno, porque hoy sí el Excel está entendiendo que aquí hay un número. El promedio entonces de todos estos numeritos es de siete. ¿Estamos entendidos? Sí. 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 Ajá. ¿Y qué tal si no conociéramos esto? Ahí nos estamos dando duro con el Excel todo el día, ¿verdad? Y no le hallamos. ¿Por qué? Porque no conocemos estas reglas del Excel. Y hay muchas más. Mire cuántas hay. Pues sí, pero hay que ponerse a practicar. Y es imposible que en una hora podamos cubrir todo. Yo le estoy dando solo el empujón, la noción de cómo utilizar los códigos de formato de números. Es probable que alguno de ustedes nunca los vaya a utilizar. Pero es probable que en algún momento diga, ya me acordé. El profe nos envió los códigos de formato número. Voy a ir a leer. Y como yo ya tengo una base sobre esto, no me va a costar nada. Sigamos con esto de acá. Los dólares. Queremos ponerle USD al inicio. USD, separarlo con un espacio y luego el número, pero solo la parte entera. Observe, aquí los tenemos con decimales. Aquí tenemos USD, un espacio y solo la parte entera. Se elimina la parte decimal. Este trabajito se lo voy a dejar a usted. Quedo pendiente. Me suben manitas cuando vayan terminando. Gracias, Zulma. Ya había encendido cámara. ¿Qué pasó? Hola, Zulma. ¿Me escucha? Hola, sí. Camarita encendida, por favor. Gracias. Listo. Subamos manita, muchas gracias. Sigo esperando manita. ¿eh? Nos Ayuda, Cindy nos muestra cuál fue el formato que le aplicó a esa columna, porfa. Ahorita. Bueno. Me aparece que está deshabilitado. Ah, ahorita, perdón. Para compartir. Ahorita, ahorita. Pruebe de nuevo. Ah, cuéntenos cuál fue el formato. Vaya. Me fui acá. Primero seleccioné pero... el rango, por facilidad. Ah, vale, ahorita, ahorita, perdón. Uh -huh. Fui a esta pestañita, personalizar, agregué el USD entre comillas y como solo había anteriormente, habían con decimales, pero como estoy viendo que solo son enteros, entonces solo apliqué el numeral. Aceptar Correcto. y ya me apareció. Solo le quiero sugerir un, una ayudita. Sí. No me le puso espacio entre USD y numeral. Ah, ya, ya lo vi. Sí, <laughs> ahorita. Póngaselo ahorita, vaya. Ahí está. Eso, cabal. Muy bien. Gracias, Cindy. Bye. Eso era todo lo que había que hacer. Bajemos manitas. Espero que todos hayamos completado el ejercicio. Y si tienen dudas, pues me preguntan ya. Bueno, parece que no, ¿verdad? Ana Cristina, veo manita. Arriba todavía. Ana Cristina. Bueno, se la voy a bajar porque si no pienso que me quiere preguntar algo. Ok, vamos al siguiente y último caso. Para este ejemplo, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Tenemos todavía pendiente el caso de colones. Le queremos poner colones al final. Esto sería bien fácil, simplemente. Antes, puede ser antes o después de que tengamos los cálculos ahí, podemos aplicar el formato previamente sin tener todavía los números, no hay ningún problema. Entonces voy a sombrear el rango, voy a irme a formato de número personalizado y tal y como veo en la muestra, queremos solo la parte entera. Vamos a escribir un numeral entonces. Un espacio. Aquí vemos que hay un espacio. Comillas. Colones. Cierro las comillas. Le doy a aceptar. Si yo escribo cualquier número por ahí, solo para probar, me va a aparecer así como yo le dije al Excel que quería el formato. Pero yo no quiero solo escribir ahí, yo lo que quiero es convertir estos dólares a colones, que es la moneda que se utilizaba antes, ¿verdad? Ya por el 2000, por el año 2000 para atrás, colones era la moneda oficial. Bueno, sigue siendo, dicen. Pero ya nadie le hace caso, ¿verdad? Porque se dolarizó la economía. Sin embargo, debo tomar en cuenta que el tipo de cambio sigue siendo de 8,75. Es decir, un dólar vale 8.75 colones. Esto también se dijo allá cuando se hizo esa reforma. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar estos numeritos, cada uno de ellos, por este otro numerito. Pero observe que estos numeritos aquí, cuando yo los copie en la fórmula acá, se tiene que ir multiplicando cada uno de ellos, es decir, cuando yo lo copio, tiene que ir bajando aquí, pero aquí no, aquí se tiene que quedar fijo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, voy a empezar por la primera fórmula. Vamos a ver qué pasa. Voy a escribir el símbolo de igual. El Excel utiliza el símbolo de igual y es requisito indispensable siempre escribir el símbolo de igual cuando queremos hacer un cálculo en el Excel. Si no escribimos el símbolo de igual, entonces el Excel piensa que no es un cálculo, lo va a tomar solo como texto. Igual es requisito indispensable. Ahora vamos a hacer un clic en la celda G2 para decirle al Excel que me multiplique el contenido de esta celda por la K1 el contenido de la K1. Y si nosotros hacemos eso, nos funciona perfectamente, tal y como lo vemos aquí. Pero, obvio que nosotros no queremos estar creando el cálculo por cada una de las celdas que tengamos aquí. Para eso mejor agarramos una calculadora, ¿verdad? En una calculadora sí, se acepta este método, pero en el Excel, simplemente si yo ya tengo un cálculo aquí en la parte superior, Voy a, a utilizar el cuadrito de relleno para copiar hacia abajo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me aparece solo colones? Ah, bueno, ya, es que. Ya no lo está multiplicando por el 875, se bajó de ah, celda. Correcto. Si yo doy doble clic sobre la celda, me está multiplicando esta segunda celda de la columna dólar, dólares perdón, por la segunda celda de la columna K. Igual en la siguiente. Miren. Es decir, te va bajando celda por celda. Y está bien que baje aquí, pero no aquí. Entonces, queremos que vaya bajando, pero aquí se mantenga fijo. Esto tiene un nombre, señores. Y a partir de hoy, yo necesito que usted me, me adopte estos términos de los que yo le voy a hablar. A esto se le va a llamar celda relativa. Es decir, queremos que vaya bajando. Celdas relativas. Y a esto no. Se le va a llamar celda absoluta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Queremos que vaya bajando aquí, celda relativa. Y aquí no. Aquí no queremos que baje. Es decir, que esto se multiplique por esto. Esto, por esto, esto, por esto, esto, por esto. Entonces queremos hacer absoluta a esta celda. Yo sé que en el ambiente laboral hemos escuchado aquella palabra de decir, ay, mira, ancla, ancla esta celda. Nos dicen algunos, no, mira, este que vos tenés que fijar esta celda. No, mira, este que vos tenés que... Eh, congelar esta celda. Así nos lo dicen en el ambiente laboral. Las tres palabras son totalmente incorrectas, señores. Esto no se llama fijar, esto no se llama anclar, esto no se llama congelar. Se llama celda absoluta. Y a partir de hoy, yo necesito que usted adopte esta terminología y la use. En el ambiente laboral. Cuando usted llega a una persona y le diga, mira, esta celda la tenés que hacer absoluta, lo primero que le van a preguntar es, ¿y eso qué es vos? <laughs> bueno, es que yo ya recibí clase con el ingeniero Cabrera. Esto se llama celda absoluta. Es decir, aquello que vos me decías de congelar, eso no es cierto. Celda absoluta, ¿viste? Hasta la vista, baby. Bueno, cómo vamos a hacer una celda absoluta? Bien fácil. La que queremos hacer absoluta es la K1. Yo puedo agregar un símbolo de dólar antes de la letra de la columna de esa referencia K1 y otro dólar antes de el número de la fila. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersección entre la columna K y la fila uno se van a quedar como absoluta. Vamos a ver si es cierto. El resultado de la primera me da exactamente igual. Pero cuando yo voy a copiar hacia abajo. Mmm, ahí está el truco. Si usted no quiere tener que escribir esos dólares manualmente haga otra cosa, más fácil. Trate de modificar la K1 de nuevo. Y en, su, en sus teclas de función, de su teclado, hay una que dice F4. Si usted tiene teclado de laptop, puede hacer que necesite utilizar una tecla que se llama FN. FN, es decir, función FN. Más F4 pueda ser. Usted tiene que probar en su equipo. Yo, por ejemplo, no tengo la tecla FN. Por lo tanto, solo voy a presionar F4. Y los dos dólares me los escribe el Excel automáticamente. Luego presiono Enter, hago la copia hacia abajo de nuevo. Y ahí está el efecto. ¿Me cuenta cómo le fue? Listo. Listo. Excelente. Listo. Bien. Listo. Listo. Excelente. Bueno, ya ve usted cuánto detallito ha aprendido este día acerca de formato del número. Mire qué interesante. A ver, eh, William, necesito que me muestre su trabajo final. Quiero ver cómo le fue. No, aún estoy trabajando en ello. Este, Tengo solamente parcial. Iba a ser la última el de ahorita. No la acabo de terminar. No lo termino todavía. Okay. Vamos a ver si Daisy nos muestra el suyo. ¿Sí? sí, si nos ayuda. Ahorita, ahorita. Ahí está, no sé si ya se puede visualizar. Sí. Uf. Está perfecto, todo. Muchas gracias. Bueno. Vaya, vamos a ver si Gabriela Cerritos nos muestra su trabajo. Ahorita, permítame. Bueno. Solo que no puedo compartir pantalla, sino que sería por video. Está bien. No sé si logra visualizar. Todavía. Ah, espérenme, entonces tengo que anclar su video, espérenme. Porque si no, no lo logra ver. Así en chiquito no lo logra ver. Eh, sí, me parece que todo está bien. Muévase un poquito más a la izquierda para ver el resto. Sí, todo está bien. Muchas gracias. Vamos a ver si Alex Ramos nos muestra el suyo. En ese momento. Bueno. Vamos a ver, sí, aparentemente, sí, todo está correcto. Excelente, Alex, muchas gracias. Gracias. Y le vamos a pedir también a Eva Susana que nos muestre el suyo. Eva Susana. Parece no me escucha. Claudia, Ahorita vaya, Claudia, permítame. Ah, ok. ¿Me dice si lo visualiza? Eh, sí. Un poquito más a la izquierda. Quiero ver la primera columna. Eso, correcto. Muy bien. Gracias. No. Bueno, señores, les comento que lo que hemos visto este día es base, base para lo que continúa, es decir, que lo tomemos muy en cuenta, porque ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar con cálculos. Y es bien importante, ¿verdad? Que usted domine ese concepto de celdas relativas como celdas absolutas, así como el formato también. No sé si hay alguna consulta para el día de hoy. Parece que no, ¿verdad? Bueno. Nos vemos el día de mañana entonces. Pasen buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.